engañado este hombre. El rey Herodes dice que no condena a necios. Está bien. Lo interrogaré delante de ustedes. Y veremos si le encuentro algún delito. ¿Qué sucede? Sabes que ellos detestan a este hombre. Está bien, no te preocupes, veré qué puedo hacer. Hombre, ¿de qué te hablas? ¿Eres realmente el rey de los judíos o Viene de ti esa pregunta. O tan solo repite lo que otros te han dicho acerca de ti. ¿Qué cosa dices? ¿Acaso soy yo judío? Mira, tu nación y los sumos sacerdotes te han traído ante mí. Exigiendo justicia. Dime, ¿qué delito has cometido? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de ti, mis seguidores hubieran luchado para que no cayera en tus manos. Pero mi reino no es de este mundo. Te hablé yo. Entonces, ¿tú eres rey? Yo soy. Para esto nací. Para esto vine a este mundo. Para ser testigo de la verdad. Y todo aquel que se dé parte de la verdad, escucha mi voz. ¿La verdad? ¿Cuál es la verdad? ¡Que me has traído ante mí este hombre exigiendo justicia, tan solo alegando que alborota al pueblo? Me he interrogado delante de ustedes y no encuentro delito de él. Es más, ni siquiera Herodes lo ha hecho, ya que lo ha remitido a mi presencia nuevamente. Pero señor, este hombre amotina a la gente enseñando doctrina y liberación. Por eso ese hombre tiene que morir. Ya les he dicho que no encuentro delito de muerte sobre él. Roma ya está cansada de tantas injusticias sobre sus súbditos. Pero está bien. Haremos un escarmiento a este. Lo azotaré. Pero luego lo dejaré en libertad. ¿Cómo lo vas a dejar en libertad? Centurión, azoten a este hombre. Oh!
tiene su nombre. ¡Oh, rey! ¡Lleva una corona! Un cerdo para su rey. ¡Oh, rey! ¡Lleva una capa! Ahora. ¡Adivina quién te pega! ¡Tráiganlo! ¡Miren! ¡Ahí tienen a su rey! ¿Y quieren que yo crucifique a este hombre? ¡No! ¡Para! ¡Centurión! ¡Señor! ¡Baja! ¿Aún continúa la costumbre de dar libertad a un preso durante la Pascua? ¡Sí, señor! ¡Traigan a Barrabás de las dos horas! ¡A Barrabás! ¡Dile! ¡Dile! ¡No! ¡Noble pueblo de Judea! Saben bien, es costumbre nuestra que durante las Pascuas se dé la libertad a un preso. Pues bien, hoy tenemos a dos. Tenemos a Barrabás, temible asesino, sanguinario y acusado de dar muerte a un soldado romano. También tenemos a Jesús, acusado de aguzar una rebelión y de autoproclamarse rey de los judíos. ¿A quién eligen ustedes para que yo dé libertad? ¿Escogen a Jesús, llamado el rey de los judíos? ¿O eligen a Barrabás el sanguinario? ¡Libre a Barrabás! ¡Libre a Barrabás! ¡Pero díganme qué haré con Jesús! ¡Muere la cruz! ¡Mátalo! ¡Explíquenme qué mal ha hecho este hombre! Pilato, si lo sueltas, tú eres amigo del César, porque todo aquel que se declare rey es enemigo del César. Y nosotros no queremos otro rey que el César. Así es. Así es. Tiene que morir este hombre. Les he dicho que yo no puedo condenar a este hombre porque no encuentro delito de muerte sobre él. Este hombre dice ser Dios y es en blasfemia. Y nosotros tenemos una ley. Y según esa ley, este hombre tiene que morir por haberse hecho pasar como hijo de Dios. ¡Mátalo! ¡Tienes que matarlo! ¡Mátalo! ¡Ese hombre tiene que matarlo! ¡Mátalo! ¡A la cruz! ¡Mátalo! Dime. Pasa. ¿Tú qué dices a todo esto? No lo mates. No me contestas a mí. No sabes que tengo el poder de dejarte libre o mandarte crucificar. Tú no tuvieras ningún poder sobre mí si no te lo hubieran ordenado que lo vayas. Pero te aseguro que aquel que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. ¡Perdóname, Señor! ¡Perdóname! 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 ¡Pilato! ¡No condenes a este hombre! ¡Solo ha traído paz y amor a este pueblo! ¡Es un blasfemo! ¡Tiene que morir! ¡Pásalo, Pilato! ¡Tiene
tienes que matarlo aquí en la cárcel. ¡Mátalo! ¡A la cruz! ¡Mátalo! ¡Tiene que morir! Está bien. Ustedes han decidido la suerte de este hombre. Jesús de Nazaret. Irá a la cruz. Que caiga su sangre sobre nosotros. ¡Y sobre nuestros hijos! ¡Centurión! ¡Señor! ¡Dejad libre a Barabás! ¡Libere a Barabás! ¡Barabás! Y escúchame bien. Escríbase la sentencia. Que conste de 4 idiomas. Para que todas las generaciones conozcan la causa injusta. De la razón de la muerte de este hombre. Justo. Y a colgarse sobre el madero. La inscripción Jesús de Nazaret. Rey de los judíos. ¡No! ¡No! ¡No, Pilato! ¡Al que se dice llamar! ¡Rey de los judíos! Lo que escribí, escrito está. Y no tiene por qué cambiarse. Lavo mis manos en señal de que soy inocente de la sangre de este justo. No, no. Allá ustedes.